Las infecciones de las partes blandas están entre las más frecuentes y constituyen en la actualidad un problema de salud del cual nuestro país no está exento. Son usuales en el caso de los niños, teniendo un amplio espectro de gravedad. Se clasifican según su localización, profundidad, agente etiológico y clínica. Las infecciones de la piel pueden ser virales, micóticas, bacterianas y parasitarias. Las infecciones bacterianas en nuestro medio se conocen como piodermitis. Pio, que viene de pus, que pus es la secreción amarillenta que nosotros vamos a ver en las lesiones que se presentan en la piel. Y dermis es de condición cutánea. Estas piodermitis generalmente son ocasionadas por el estreptococos beta hemolítico del grupo A y el estafilococos aureo. Aunque pueden estar uno de ellos, es muy frecuente verlos juntos en las lesiones que aparecen. Las infecciones de partes blandas profundas, que son las que tienen un acápite para cirugía, pueden ser la celulitis, el forúnculo, el absceso y la gangrena. Entonces, la celulitis es la más frecuente en nuestro medio, sobre todo en pediatría, que es por lo que más ingresan los niños en nuestro hospital pediátrico. Dentro de las piodermitis más frecuentes está el impétigo contagioso, el furúnculo, la foliculitis y las piodermitis secundarias a otras dermatosis. Las infecciones de partes blandas, una parte la ve lo que es cirugía general pediátrica y una parte la ve ortopedia. ¿En qué caso lo es que se ve por el especialista de ortopedia? Cuando está en las extremidades, sobre todo en los dedos, y que afecta como tal al hueso. Aunque si en nuestro hospital o en los hospitales pediátricos hay un consenso de esto, que estos casos sean vistos por ortopedia, se ven por el especialista de ortopedia. Si no, todo se ve por el especialista de cirugía general pediátrica. A no ser que ya compite o llegue a diferentes capas de la piel y llegue al hueso como tal. La piel es la principal barrera estructural del organismo y aquellos procesos que provocan una alteración en ella favorecen el desarrollo de infecciones. Estas pueden permanecer localizadas o diseminarse por vía sanguínea o también pueden venir de forma contraria desde un punto remoto del cuerpo. ¿Qué signos y síntomas nos hacen a nosotros pensar que un paciente tiene una infección de partes blandas? Dentro de estos síntomas o signos se le llaman signos flogísticos, que son el rubor, calor, dolor e impotencia funcional. Ahora, el paciente viene con un área aumentada de tamaño, enrojecida. Estamos ante la presencia de una celulitis, es decir, un área mal definida. Ya cuando esta área se define, podemos decir que estamos ante la presencia de un forúnculo o de un absceso si tiene una zona que fluctúa y es donde interviene como tal el especialista de cirugía. Ahora, si esto se acompaña de un tejido ya que tiene un aspecto negruzco, que hay pérdida de dolor, podemos decir que el paciente tiene una necrosis o una gangrena de ese tejido, que puede ser fétido inclusive y ya sería una evolución muy tórpida o que no ha llegado con antelación a nuestro servicio o alguna atención médica primaria. Las infecciones de partes blandas es frecuente en todas las edades. Los recién nacidos es un caso especial y que no están exentos de padecerla. En estos bebés neonatos, ¿qué tenemos que tener en cuenta para pensar en una infección de partes blandas? Es decir, ellos pasan por el canal del parto, los que nacen por parto normal. El parto normal, la madre puede tener alguna infección vaginal previa que no se conozca, que no tengan manifestaciones clínicas y el niño puede presentar cuando nace una piodermitis a los pocos días de estar nacido. Y eso nos habla a favor de que pueda tener una infección de partes blandas. Ahora, ¿qué estas pueden sobreinfectarse? ¿Sobreinfectarse qué quiere decir? Quiere decir que aparezca otro germen que ya es como tal que esté en la piel de la madre, la manipulación, las medidas que se tengan con este recién nacido. Y entonces es que aparece una más complicada donde interviene o hay que realizarle tratamiento quirúrgico, incisión y drenaje. Un aspecto que es frecuente en los recién nacidos es que aparezcan en las áreas de las mamas, porque hay
aumento de volumen puede ocurrir en las primeras semanas de recién nacido y es un aumento de volumen que es normal, igual que una secreción, que a las madres les llama la atención y es motivo de consulta por parte de pediatría y de cirugía como tal. Y las madres intentan manipularlas, apretarlas y entonces que aparece el área de celulitis y de infección o de absceso y que ingresan frecuentemente en neonatología por esta causa. El tratamiento quirúrgico lo llevaría ya como tal, el forúnculo y el absceso y la gangrena, que en el forúnculo o el absceso es el que lleva tratamiento quirúrgico para nosotros, que es la incisión y drenaje. Y estas llevarían un tratamiento, sería médico y complementario quirúrgico, que sería su incisión y drenaje, como ya había dicho. El impétigo contagioso se caracteriza por evolucionar por dos periodos. Un periodo ampollar, donde se forma una ampolla transparentica que se rompe muy rápidamente y que generalmente a veces pasa desapercibida y que los padres no se dan cuenta, para dejar después una quemadura, como una quemadura de cigarro, y formar después, posteriormente, una costra mielicérica. El diagnóstico de un impétigo contagioso se establece por la clínica, sin necesidad de realizar cultivos con antibiogramas para detectar el germen que lo ocasiona. Porque aquí se plantea que generalmente es provocado por un estreptococos beta hemolítico, aunque el estafilococo puede ser un invasor secundario, por tanto y demás usaremos antibióticos de amplio espectro que cubran los dos gérmenes. Otro acápite importante en lo que es las infecciones de partes blandas, que siempre hay que sospecharlo en nuestra población y se debe de tener en cuenta, es lo siguiente. Hay infecciones de partes blandas, sobre todo en la cara o en las áreas más expuestas al sol, que aparecen como áreas de celulitis, que se infestan, se ulceran, y en estas áreas hay que sospechar que por la falta de cicatrización adecuada o el momento que se espera que cicatrice, no cicatrizan y hay que sospechar que sea un tumor de partes blandas. Cada patología tiene su tratamiento específico y lo que nosotros debemos tratar es de prevenir la aparición de las piodermitis, de las infecciones bacterianas de la piel. La prevención de las infecciones de partes blandas es muy importante. ¿Por qué? Porque estas pueden ser complicadas y no complicadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las no complicadas son aquellas que el paciente resuelve con antibiótico terapia o una incisión y drenaje, es decir, un proceder quirúrgico. Y dentro de las complicadas, que es las que debemos prevenir, que por eso es que hay que acudir a una atención primaria adecuadamente o precoz, como debe de ser, para evitar una atención secundaria, que sería, es decir, desde el punto de vista de a nivel de hospital, tendríamos la osteomielitis, el shock séptico, las siembras a distancia, la gangrena, que depende de la localización de una gangrena, el paciente puede llevar alguna discapacidad. Existen medidas que debemos tomar para evitar la aparición de las enfermedades infecciosas bacterianas de la piel. Dentro de ellas está, y la más importante, es la higiene personal, que debemos bañarnos frecuentemente. Y también dentro de la higiene se incluye el uso de ropa adecuada. Los tejidos que usemos deben ser tejidos finos y la ropa debe ser holgada. Cuanto más grueso sea el tejido y más ceñido el cuerpo esté, pues entonces mayor oclusión habrá de la piel, mayor humedad de esta y por tanto mayor proliferación de las bacterias. También debemos evitar los microtraumas. Microtraumas que pueden ser desde una picadura de insecto, un arañazo, un rasguño, hasta las microtraumas provocados por el afectado. Debemos evitar la exposición prolongada a altas temperaturas, porque la alta temperatura lleva también a un aumento en la proliferación de las bacterias en la superficie cutánea. Y debemos tratar las dermatitis previas que tenga el paciente. En la etapa pediátrica, las dermatitis atópicas son muy frecuentes
y el 95% de las lesiones de estos pacientes se van a infectar. Por tanto, es importante corregir los factores predisponentes que nos pueden llevar a la aparición de las enfermedades bacterianas. Una vez que aparecen las enfermedades bacterianas, pues entonces la recomendación es no automedicarse. Visite a su médico de la familia, que él sabrá qué medidas debe tomar para erradicar la enfermedad.